¿Conocen la cadena de televisión llamada Nickelodeon? Tiene más de 40 años de existencia, y, en un tiempo tan longevo como ese, era obvio esperar que en su haber, se han transmitido muchísimos programas, tanto animados, como live action. Pero, se presume que existe un corto de animación sumamente aterrador y perdido entre vagos recuerdos, tal vez se deba a que fue transmitido aproximadamente durante los años de 80, con el nombre de Pinwheel. Todo comenzó en el año 2012 en la página Pongi.net, en un subforo de un post iniciado por el usuario Commander Santa, el cual escribía pidiendo ayuda para encontrar un antiguo corto de animación llamado Clotman, que presumiblemente había sido transmitido antes de que la cadena cambiara su nombre, es decir, antes de que empezaran los años 80, de acuerdo a la descripción de este usuario. El corto se trataba sobre un chico que se encontraba acostado en su cama y a medianoche era acosado por un ser aterrador llamado Clockman, el cual emergía de un reloj, el cual se encontraba en una pared encima de la cama del niño. Este ser lleva al niño por medio de un viaje extraño, devolviéndolo a su cama antes de que salga el sol. Varios usuarios de ese foro se mostraron incrédulos a lo que decía el post, vale decir que en el año 2012 las creepypastas de episodios perdidos eran algo muy común, sin embargo, algunos usuarios decían que realmente recordaban haber visto algo así, e indagando un poco encontraron un post que 10 años antes hablaba del mismo corto, aunque con una descripción diferente. En el foro animationnation.com existente de 2002-2004, encontraron un post del usuario Michael W., el cual mencionaba el corto pero de una forma diferente. El post de Michael decía que se trataba de una joven que hacía un trato con un mago después de perder sus zapatos. El acuerdo era que el mago le reemplazaría los zapatos a la chica si le contaba a su madre sobre algún suceso extraordinario. Ella decide no contar nada y por la noche el mago emerge del reloj de la habitación exigiendo una explicación. Lleva a la niña por un viaje por las estrellas para devolverla a su habitación antes que amanezca y esta, finalmente, le cuenta a su madre todo lo ocurrido por la mañana. En 2017 el corto fue encontrado, procedente de lo que actualmente es República Checa, el corto lleva el nombre de La Elegante Sally. Varias páginas web describen la historia en detalle de cómo fue encontrado. La versión doblada al inglés fue subida a YouTube por la compañía AAA Studios, dueños actuales del corto.